este es el camino a Santiago Quiavicusa. La verdad, yo no sé cómo el gobierno no ha hecho nada, cómo no hay acceso a estas comunidades. Por ende, no llega la educación, no llegan los recursos. El acceso es imposible. Llevamos ya rato caminando y las condiciones de lluvia hacen que sea más imposible, solamente con bestia. Y aún así a las bestias les cuesta trabajo. Yo sé que tenemos un extraordinario presidente de la República que va a hacer que esta comunidad, que es de muy, muy alta marginación, tenga la ayuda que corresponde. Tenemos que llevar el camino a Santiago Quiavicusa. ¿2 años de retraso? Sí. O sea, es mucho, pues, sí, yo lo considero ya, que ya. Es demasiado. ¿2 años sin carretera? Y pues 12. Tenemos desde 1999 el trámite. En el 2000 empezó la carretera. Ahorita estamos en el 2003.